que es una suerte contar con su talento en este estudio. Maravilla. No, a ver, no, al revés, por favor. Yo he estado estudiando vuestros proyectos y he visto el diseño que habéis realizado, Alejandra y tú, así que tengo que darte mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ya que sabes tanto de nosotras, cuéntanos algo de ti. ¿Cuál es el edificio más alto en el que has trabajado? Ah, pues en Panamá, una torre de 17 plantas. ¿Y no te dio vértigo? ¿Cómo? Vamos a ver, está clarísimo que aquí lo que Arturo viene a hacer es encargarse del presupuesto, la gestión, el papeleo, lo que es la edificación, alzar el edificio, por supuesto, va a seguir en tus manos y las manos de Alejandra. Sí, lo suyo es que vosotras os concentréis en vuestro trabajo y yo ya me las arreglo con los políticos, inversores y el tema del presupuesto. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Vosotros necesitar ayuda? Ah, no. No, todo bien, gracias. Mujeres rueda. Raro, ¿no? No, mujer rueda bien. Mujer, trabajo bien. Muy bien, todo bien. Tu nuevo yo. Ahora solo faltan los críos. ¿Qué tengo en todo de mí? Nada. Nada. Yo no pregunto. Es mejor no saber. ¿No haces esto a menudo? Cuando alguien necesita convertirse en otra persona, ni te imaginas la cantidad de gente que se borra del mapa. Hay algunos muy importantes que creemos muertos y no lo están. Oye, pero que yo no estoy metida en nada ilegal o sucio, ¿eh? Tú tienes tus motivos. Yo tengo un negocio. Mientras me paguen. Veus traça d'haver furtat res? Si t'han dit al poble que visc així, també t'hauran dit com visc, no? Tens de temps per a tornar-me'ls fins... Espai, Josep. Espai. Jo no tinc una merda. Tu sabràs amb qui t'ajuntaves. Qui ets, tu? Qui ets? Y te fuiste al Somorrostro para vivir como los gitanos. No. Yo dije con los gitanos. Con. Por el arte enfermo. ¿Y qué tal? Por el arte, así. Sin más. O por las pupilas de fuego. Sácalo. No. Te lo prohíbo. No, Yui, te lo mereces. Eres un traidor. ¿Pero esto qué es? Joaquim, ¿tú has visto esto? Sí. Rojo. Muy bien, pero además de las pupilas está... Sí, señores, ¿eh? Por favor. Que aquí hemos venido a hablar de arte. Sí, pero un coleccionista de arte como yo bien se merece catar el material, ¿no? Podremos catarla todos. Fuera de aquí. Vale. Haya paz. Venga, cojan sus copas. Por las pupilas de fuego. La semana pasada nos pasó algo muy raro. Nos levantamos una mañana y, hostia, un dolor de cabeza. Y de repente notamos como que las cosas estaban diferentes. A ver, estaba todo en su sitio, pero como removido. Raro de cojones. Pero lo más curioso es que no faltaba nada. Y mira que las joyas de Chris, mi Rolex, los anillos y todo eso estaban encima de la cómoda. No, además, teníamos dinero y lo mismo. Lo encontraron, pero no se lo llevaron. ¿Y estáis seguros de que entró alguien? Sí. No sé cómo abrirían la puerta. Pero entró alguien, estoy seguro. Escolta, Roger. La situació del iaio a casa està fent-se insostenible per a tots.
colpeja a la yaya. Desapareix de casa durant hores i s'ha d'anar a buscar-lo. Penses que no sé on està mon pare? El conec molt bé. Millor que tu. Segur que s'amaga al camp de taronges. Policía, dígame. Hola, hola. Dígame. Me están disparando. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde se encuentra? Sí, estoy en la entrada del pueblo de Mogente. Valencia. Sí. Exacto. Sí, no. No lo sé. No lo sé. Vengan rápido, por favor, vengan rápido. Francisco, sí. No, verá, es que no voy a llegar. ¿De acuerdo? Mira, me ha pasado, es que no sé por dónde empezar. A veure, primer m'ajudes, em dones feina, m'obres les portes de casa teva, sí. I ara em fas això? Però què collons et passa pel cap? Però quina mena d'experiment retorçat estàs fent amb mi? Hòstia, parla, digues alguna cosa! Que no vull que te'n vagi. Que... no ho entens? Que et vull aquí, amb mi. M'agrades. I vull estar amb tu. Digues alguna cosa. It's gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.